La denuncia la presenta un grupo de ingenieros eléctricos contra el plan anual de contratación PAC 2019 de la empresa regional EML Norte, en el que incluye 33 obras de readecuación de redes, aumento de potencia y alumbrado público para la zona 4 que comprende los cantones Tulcán, Montúfar, Huaca y parte de Sucumbíos. En los procesos de contratación que nosotros hemos venido denunciando desde el 2019, ha hecho caso omiso a las leyes de contratación pública y a todos los manuales y articulaciones que nos dice la misma. Es que inicialmente las obras estaban planificadas para su contratación en modalidad de menor cuantía y cotización por separado en 8 procesos independientes, publicado originalmente sin modificación y en memorando del 6 de mayo del año pasado, que solicita autorización para el inicio del proceso de contratación. Están haciendo vocería por un contrato en el que la persona que se dice representar al Colegio de Ingenieros, a la ciudad, a los intereses ciudadanos, piensa que está perjudicado, hace un revuelo que no corresponde. Mediante proceso contractual publicado por EML Norte, los 8 procesos se unifican para realizarlo en un solo proceso de contratación. Vamos a dirigirnos a Fiscalía para ya una denuncia en ese ente de control y se sancione como establece la ley. Las denuncias se extienden también a profesionales y empresas adjudicatarias, sumando más irregularidades en los procesos que afectarían el derecho a participar de forma transparente e igualitaria. No lo decimos nosotros, lo dice la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, Arconel, que EML Norte incumple la mayoría de parámetros. El confinamiento por la pandemia del COVID-19 acarrea más inconvenientes por el incremento en las planillas a pagar por los usuarios. Lamentablemente no hay fiscalización en este contrato, no hay una buena administración y por eso es lo que se está dando estas situaciones. El número de clientes aproximadamente son 12.000 refacturaciones que hemos realizado. A ellos se suman denuncias de nepotismo por la contratación de familiares, de autoridades y empleados de EML Norte, que no cumplirían el perfil para desempeñar sus cargos. Es un derecho al que están incluso amparados por el contrato colectivo del Comité de Empresa. Por ello piden que se formalicen las denuncias para defenderse legalmente. Sin embargo, con fecha 24 de enero del presente año, se realiza la denuncia a la Contraloría General del Estado, sede Tulcán, sin recibir respuesta alguna hasta la fecha, mientras el CERCOP, mediante comunicado, pronuncia el archivo de la denuncia y la califica como improcedente.